La situación pandémica actual ha impactado de manera devastadora a los adultos mayores, pero también a las familias que no han tenido la oportunidad de despedirse o tener información adicional de sus seres queridos quienes fallecen dentro de un área aislada de todo contacto. Aunque el gobierno de España asegura que estas medidas se tratan de una decisión protocolaria, médica y no política, actualmente los familiares de los fallecidos se organizan para mejorar las condiciones de quienes tienen que partir a consecuencia de esta enfermedad. Rosa Ana Castillo solía encontrar la paz cuidando sus plantas, pero ahora no descansa. No deja de pensar en las consecuencias del brote de coronavirus que afectó a comienzos de marzo a la residencia en donde vivía su madre. Aunque la demencia la había debilitado, su madre seguía teniendo un fuerte deseo de vivir. Pero el 22 de marzo le dijeron a Rosana que su madre había fallecido en el hogar de ancianos. Este es mi marido, esta es otra hija, Yoli. Lo más doloroso era que en esos momentos no puedes estar con tu madre ni cinco minutos. O sea, que, que era ya despedirte en casa de ella, que estaba allí, cerca, pero no, no puedes ir ni a cogerla la mano, ni, ni a decirle adiós, ni nada. Para la jefa de gobierno de Madrid se trató de una situación excepcional difícil de juzgar. La consejería ha trabajado contra reloj por la vida, que ha ido proponiendo... Eh, ...por protocolos y que finalmente los geriatras... ...y los técnicos sanitarios en cada momento... ...y como hacen siempre, han sido ellos los que han tomado las decisiones... ...en ningún caso ha habido una decisión política... ...acerca de qué hacer o no con una persona. Rosa Ana Castillo se unió a un grupo de WhatsApp... ...con familiares de otras víctimas... ...intercambian experiencias y asesoran sobre posibles acciones legales. No nos podemos quedar con esa idea, ¿no?... ...de que han muerto solos, no se les ha ayudado... O sea, todo eso hay que investigarlo y hay que cerrarlo, ¿no? Hay que cerrarlo con responsabilidades. Rosa Ana quiere seguir adelante con la vía legal, pero también quiere que en España cambie el sistema de cuidado de los ancianos para que vivan sus últimos años con la dignidad que merecen.